Telereportaje. Ya faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de trabajo de Telereportaje a don Román García Ruiz, a Rodrigo Castro Pérez, a María de Lourdes León García, a Rosario García Marín. Pues ellos traen una invitación importante para todos ustedes, así que vamos a platicar con ellos y a escucharlos también. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos traen aquí entre manos? Pues aquí traemos un gran programa de una estrella diocesana 2019 que se llevará a cabo en el Colegio Tabasco de Sabina. Ya, este es la Ultrella de... Diocesana de la Diócesis de Tabasco. Del Movimiento de Cursillos. Vamos a estar en el Colegio Tabasco de Sabinas el próximo domingo 25 de agosto, ya dentro de 8 días prácticamente. Claro, de mañana en 8. De mañana en 8. Ahí nos reunimos todos los cursillistas del estado de Tabasco. Bueno, no todos porque somos más de 25,000, pero una gran parte sí vamos a estar ahí. Eso le iba a decir, es un evento grande, es un evento masivo que se planea, entiendo, ¿verdad?, con bastante tiempo para hacerlo de la mejor manera posible y lograr los objetivos. Así es, tenemos prácticamente 10 meses preparando este evento, donde un gran equipo hemos estado al frente de todo esto. Y estamos convencidos de la gracia de Dios, que es la parte fundamental en esto, para que el día 25 lleguen todos nuestros hermanos que han vivido la experiencia de un cursillo de cristiandad. Claro, y para la gente que no lo tiene claro todavía, ¿qué es lo que va a encontrar ahí en este encuentro? ¿Qué les pueden ustedes decir? En primer lugar, que si llegan con la disponibilidad completa y corazón abierto, vamos a encontrar a Cristo desde el momento que iniciamos, porque vamos a iniciar con una hora santa, luego habrá un tema sacerdotal del padre Saúl de Jesús Olivera, clausuraremos con la misa del señor obispo, el tema laical lo viene a dar una hermana del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillo, y entonces va a haber mucho, mucho que pedirle a Dios en ese momento. ¿Para qué? Para que tantas cosas que nos hacen falta hoy, tanta pérdida de valores, desde este momento vayamos viendo y cementando nuestras familias. El lema es, pueblo de Dios, levántate y come, porque el camino es largo. Nuestra meta es llegar al final. ¿Cómo? Alimentándonos. ¿Quién es nuestro alimento? Jesucristo Eucaristía. Es una manera de profundizar también, ¿verdad? Así es. Evidentemente. Evidentemente. Quienes hemos vivido un cursillo de cristiandad, sabemos qué es vivir en gracia, sabemos cómo transmitir eso en los ambientes, que es la parte fundamental del movimiento, es evangelizar los ambientes. Y en esta Ultrella vamos a encontrar muchísimo material para evangelizar esos ambientes. Claro. ¿Cuál es la sede del encuentro? Es Colegio Tabasco de Sabina. Colegio Tabasco de Sabina, que pues está todo dispuesto ya, ¿verdad? Así es, no, sí, todo tenemos esto. Todo. Gracias a Dios, y con la gracia de nuestro Señor hemos ido preparando, como decía mi hermano, hace 10 meses hemos empezado a hacer esto con mucha emoción, con mucha alegría, para recibir a todos esos hermanos que vendrán de los estados circunvecinos, como es Campeche, Veracruz, Chiapas. Ahí estamos muy alegres, emocionados de haber preparado esta Ultrella. Y también pues decirle que tenemos para todo, desde el más chiquitito hasta el más grande, tenemos para nuestros hijos, para nuestros nietos, tenemos guardería por si alguien quiere llevar a toda su familia, está invitado. Y aunque no haya vivido cursillo, está invitado para que vea la presencia de nuestro Señor ahí vivo y cara a cara con nosotros, con todos los laicos que hemos preparado. La diócesis de Tabasco le hace toda la invitación a toda la población en general. Claro, estoy viendo una cooperación ahí que cubrir, pero esto es simbólico. Es mínimo, es simbólico, exactamente, porque eso abarca todo. Una comidita, una convivencia y todo es eso. O sea, y tendremos también juegos para los niños que lleguen, como los inflables, como juguetes en general, su comidita, su tortita, esto, eso es lo que abarca los 60 pesos. Ahí se invierte. Ahí pues, se invierte. No es con modo de lucro porque se les va a dar muy buena comida, eso sí. Sí. Pues, y la atención que hay que dar. Exactamente. Todas las niñeras, contamos con 15 profesionistas, maestras y catequistas para que atiendan a todos los niños. Por ese lado, no tienen, no voy porque no tengo con quién dejar a mi niño, no, llévatelo porque allá tu hijo va a estar en una formación catequética y ustedes, los papás, pues bueno, vamos a estar viviendo nuestra Ultrella diocesana. No quiero hablar de pretextos, pues, pero que no sea esta una razón para no acudir, ¿verdad? Exactamente, no hay pretextos. Bueno, entonces recordamos, es el próximo 25 de agosto, que es domingo, a partir de las 8. A partir de las 8 de la mañana. Ahí en el Colegio Tabasco de Sabina. Programa que tenemos para todos nuestros hermanos. ¿No, nos quedó alguna actividad pendiente de difundir? No, pues ahí está muy bien. Eso es todo, lo único pedirle a los cursillistas del estado de Tabasco,
que entre todos hagamos viva esta fiesta, que es nuestra fiesta que celebramos anualmente. Se viene haciendo en cada municipio. Hoy nos toca a nosotros, como Escuela de Dirigentes San Pablo Apóstol, que somos de aquí del Decanato San Pedro y San Pablo, organizar este magno evento. Claro, empiezan a las 8 de la mañana. ¿Qué tiempo se desarrolla toda la actividad? Es rápido. Como a las 2 de la tarde estaremos iniciando la Santa Misa con el señor obispo don Gerardo de Jesús Rojas López, y a esa hora terminaremos con la convivencia y la comida. Miren, es rápido. Yo pensé que iba un poquito más prolongado. Ojalá y sería de, bueno, ¿no? Pero la tarde, para que regresen mucho bien los que van a sus municipios. Claro. Bueno, pues está todo ya dispuesto. Yo les agradezco que vengan aquí. No sé si quieren ustedes agregar algo a lo que ya pues, nos platicaban. De todo lo que hemos platicado, decirle que también hay ambulancias. Vamos a tener servicio de médico por cualquier imprevisto que pueda suceder, ¿verdad? Estacionamiento. Y estacionamiento propio para todos. La verdad es que está amplio. O sea, no hay problema para que se estacionen. Y un equipo bastante para todo. O sea, cada quien en su área va a haber un equipo de trabajo, ya lo decían mis hermanos, los catequistas, educadoras que van a estar con los niños. Entonces, es un evento de verdad que hemos preparado con muchísima alegría, y sobre todo que los hermanos se sientan a gusto. Claro. Se sientan bien. Ojalá que no se usen las ambulancias. Eso es lo que es. Bueno, yo les agradezco mucho a don Román García Ruiz, a Rodrigo Castro Pérez, María de Lourdes León García, Rosario García Marín, su presencia aquí en el programa. Hugo, que tengan éxito. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindaron. Al contrario, ustedes. Igualmente, mucho gusto. Gracias. Vamos a continuar nosotros porque ya son las 9:03. Centro Educativo SICPE, primaria, secundaria y bachillerato.